desde los mayores que tienen mucho, muchísimo que hacer y muchísimo que decir, a la juventud, que también, la nuestra, la de la margen izquierda, da la talla, porque tenemos una campeona en Sestao. Se llama Alba Salazar y ha ganado 3 medallas en el campeonato estatal de parkour. Hola Alba, arratsaldeon. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Estarás muy contenta, ¿no? Sorionas primero. La verdad es que sí, gracias. Además, yo creo que eres la primera vez que te presentabas al campeonato de España de parkour, ¿o te habías presentado con anterioridad? En sí, oficialmente solo ha habido este campeonato en España, o sea, es el primero que se hace. 3 medallas, una, a ver si lo digo bien, en Parkour Spain Series, modalidad de speed, de velocidad, ya se te ve en el vídeo que llegas ahí toda rápida. Eso, medalla de oro, medalla de plata en el torneo Iberdrola Parkour Freestyle y medalla de bronce en el Parkour Spain Series, modalidad freestyle, estilo libre. ¿Estuvo reñida la competición? Cuéntanos. Pues la verdad es que sí. Por ejemplo, en speed, que es la carrera de obstáculos, por así decirlo, en la clasificatoria, una chica y yo quedamos con el mismo minutaje, 20.246 era, y luego ya en la final, pues quedamos muy reñidas, yo por encima de ella, pero eran unas milésimas. Y pues en tema de estilo, la verdad es que sí que ha habido más diferencia, porque eso es más subjetivo al final, y los jueces tiran siempre de pues lo que más les gusta a veces, o lo que valoran, o valoran una cosa más que otra, y eso. Alba, el parkour, que es una disciplina para los que no la conocemos muy bien, sabemos que es ir saltando, abordando obstáculos. Esto te ha obligado a entrenarte en las calles. Normalmente te entrenas en las calles de Sestao, en las calles de... ¿Dónde te sueles entrenar? Yo, pues desde que empecé, entreno en la calle, pero no solo en un sitio específico. Al principio pues entrenaba por Bilbao, luego ya fui viajando por País Vasco y ya después pues, fuera del País Vasco, como Madrid, Valladolid, y me fui moviendo y conociendo a gente, compartiendo puntos de vista distintos y pues ya poco a poco formándome en esto. Gente que comparte esta misma pasión, porque al final es un deporte que mueve a muchísima juventud. Sí, sí. Porque últimamente con el tema de las redes sociales y esa masificación, pues está viendo mucha gente que se está uniendo. Generalmente, pues gente joven, pero también hay gente mayor que pues le interesa y pues se empieza a mover también. Hay que decir que las 3 medallas que has conseguido en el Campeonato de España son en la modalidad absoluta, porque aunque eres jovencísima, tienes más de 18 años. Sí, tengo 19, un poco más de 18, sí. Y cuéntanos un poco de tu vida, ¿estás estudiando? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te aficionaste al parkour? Pues yo estoy estudiando actualmente en creación y diseño en la UPV, en la Facultad de Bellas Artes. Y en principio pues no tenía claro eso, pero como que vi que tiraba más para el ámbito creativo, entonces pues me hizo bien. Y yo empecé en sí con un grupo de amigos que me dijeron, oye, ¿querrías practicar esto? Y yo no tenía ni idea de lo que era. Entonces pues me uní y vi que había un montón de chicos que no conocía haciendo cosas pues brutales, y al final tiendes a compararte un poco, te echa para atrás porque no ves a nadie de tu género, y pues me eché un poco para atrás al principio, pero luego ya estaba en mi casa viendo vídeos más pausadamente y vi que pues me interesaba, y como que fui poco a poco metiéndome en la comunidad, pero al principio yo entrenaba con amigos. Claro, esto lo hacen pocas chicas, ¿no? Todavía. Sí, o sea, somos muy pocas. En España, que querramos dedicarnos a esto profesionalmente, somos 3 o 4 personas en toda España. O sea que, ¿aspiras a dedicarte a ello profesionalmente? ¿Se puede vivir del parkour? Yo creo que del parkour como tal no. Se puede vivir del deporte. El parkour yo creo que es un complemento, que a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho a meterme en cosas que me gusta hacer. Yo al parkour profesionalmente no veo fácil dedicarme a ello,
Pero, por ejemplo, a stunt, que es profesional de saltos o de acción para cine o para anuncios, lo veo más viable. Y el parkour yo creo que ayuda un montón a ese tipo de cosas. Claro, es que se está viendo en las imágenes lo que eres capaz de hacer, saltar grandes alturas. Muchas veces para el doblaje en películas de actrices que no se atreverían a hacer esto, claro, toda la experiencia que tienes tú, el entrenamiento que tienes tú. Además, no solo saltar, que ya de por sí es difícil, o escalar grandes alturas, como se está viendo en el vídeo. Es también que además lo aderezas, que si una voltereta por aquí, que si lo haces chulo, ¿no? Lo que comentabas antes del freestyle, que luego es lo que hace que los jueces, desde un punto de vista subjetivo, te hayan valorado a ti. ¿Esto antes habías hecho algún otro tipo de deporte para poder hacer este tipo de volteretas, este tipo de que lo hacen todavía más bonito de lo que eres capaz de hacer? Pues sí, yo antes hacía taekwondo de exhibición, de Ajá. acrobacias y ese tipo de cosas. Y pues aparte de patadas en el aire y puñetazos, nos enseñaban volteretas. Y pues los mortales que más control tengo son los que practicaban taekwondo, que son la paloma y la rueda lateral sin manos. Y a raíz de eso ya fui aprendiendo otros mortales parecidos. Y la verdad es que el taekwondo de exhibición me ha dado bastante buena base para lo que estoy haciendo. Claro, ahora se entiende que seas capaz de meter ese, lo que dices tú, la paloma y todo este tipo de elementos diferentes. Alba, entonces que te veremos pronto pues eso, doblando alguna película, doblando alguna actriz. Mira, Angelina Jolie, la verdad es que Sí. pasaría por ella precisamente, perfectamente pasarías por una actriz. Gracias por Ojalá. atendernos, Oriona, y que sepa todo ese estado que tiene una deportista, medallista. Una pedazo deportista en el municipio. Eskerrik asko, gracias por contarnos tu experiencia. A ver si nos vemos más veces porque ya pues ganas más medallas, te proclamas. Por cierto, ¿del campeonato estatal se va a Europa, mundo, o todavía no hay este tipo de cosas organizadas? Como es algo nuevo, no hay nada fijo. Bueno, pues ya se verá, eso es lo que tiene. Veremos hasta dónde llegas y nunca mejor dicho, hasta dónde alcanzas. Sí. Eskerrik asko. A ti. Agur. Oye, guapísima Alba, ¿eh? Impresionante, Oriona. además. Yo ¿Y qué cosas hace, eh? Igual que tú y parece, yo. no, pero es como si, no sé, como Como si si tú y yo fuera íbamos fácil. andando, igual, exactamente igual a ella, pero saltando, dando volteretas, igualito, vamos, una cosa. Lo hace fácil, lo hace Parece, fácil. ¿verdad? Si tú Parece la ves, fácil, sí, pero sí, pero fíjate. parece. A ver, es que lo ves en las Ostras. imágenes y como lo hace tan fácil pegar esos saltos Sí, y claro. alcanzar esas alturas, parece que es sencillo, Sí. pero no, no, para nada sencillo. Pues una campeona que tenemos en Sestao, claro que sí.